Héctor y Yurisa en la Cuauhtémoc. La verdad fue muy rápido, fue una experiencia agradable y si nos pudiéramos casar cada mes, lo haríamos. Jesús y Brenda en Xochimilco. Mi experiencia ha sido muy grata, es un día muy especial, muy importante para mí, en la vida de mi esposa y de la mía. Sí, se casaron con todas las de la ley en las bodas colectivas gratuitas del Registro Civil de la Ciudad de México. La directora del Registro Civil Capitalino, Cristel Arellano, explica el objetivo. Poder garantizar el derecho a contraer matrimonio de las personas que habitan en la Ciudad de México de manera gratuita. Bodas colectivas gratuitas que permiten ahorrar entre 1,431 pesos y 8,793 por casarse en oficinas del Registro Civil, a domicilio o fuera de su alcaldía. Así, atención Miguel Hidalgo e Iztacalco. Estos son los requisitos. La copia certificada de nacimiento de ambas personas, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, las constancias del registro de personas deudoras alimentarias, que esas se obtienen de manera gratuita a través de un link o en cada una de las cajas ventanilla del Registro Civil. Previamente, los documentos deben entregarse en los juzgados de las alcaldías de residencia. Les va a entregar una papeleta para acreditar o tener una constancia de que ingresaron sus documentos dentro de la campaña, en donde les van a firmar de acuso de recibido. El próximo sí acepto será el viernes 27 de octubre a las 17:30 horas en la explanada de Arcos de Belén 19, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Se tiene que realizar el acto protocolario de matrimonio para que se dé la validez correspondiente. Para conocer los detalles de estas bodas colectivas, puede ingresar a la página oficial de la Consejería o a las redes sociales del Registro Civil de la Ciudad de México. Con imágenes de Luis Martínez, con uno, Melina Ochoa.